Hola viajeros, hoy decidí hacer un viaje yo sola, yo lo considero como terapéutico, así que vine a la ciudad de Chihuahua a visitar a mi primo, que es como mi mejor amigo, pero mi primo. Pero llegué antes que él, así que estoy en la central sola, vean. Está solo, son las 3 de la mañana. Hay una Virgen de Guadalupe, un reloj gigante, maquinitas. Y ni un alma, bueno, un señor. Así que lo estoy esperando. Pero ahorita que llegue o mañana se los presento y vamos, ¿qué vamos a hacer? Porque no tengo ni idea. No, no fumes. Claro que fumo. Viajeros, les presento a mi primo. Él es Chava, es como mi hermano de otra madre. Lo quiero mucho, pero vive en Chihuahua. Entonces habla chistoso. No va a decir nada. No, sí vas a decir. Y nos trajo a pasear, fuimos a comer, ahorita les enseño qué comí. Y luego vamos a ir a dónde. ¿A las ferias? A una feria, y cuando estemos ahí grabo para que vean cómo está. Diles hola viajeros. Hola viajeros. Mucho gusto viajeros. Mucho gusto, ¿qué? Thank you.
viajeros, buenos días de domingo. Ya me voy a regresar a Torreón. Me estoy despidiendo del bro, del mejor primo. Y pues ayer estuvo súper padre, bailamos mucho. Pero pues ya, tengo que regresar a mi vida. Despídete de ellos. Bye, viajeros. Los verá dentro de 2 meses. Hola, viajeros. Estamos con Ravi. Y con Krebs. Ya regresé de mi viaje express que duró un fin de semana. ¿Me extrañaste? Sí. ¿Qué opinas al respecto de mis viajes express? Que están extraños express. ¿Extraños express? Sí. ¿Para qué no te enojas? Nah. Que nos amamos y confiamos en nosotros. ¿Y qué? Confiamos en nosotros. Sí. Él también, si quiere, puede viajar así. Bueno, sí, sí viaja, la verdad. Sí, no más. Pero sí, se va a la playa y se va más días. Pero es que él es pudiente, yo no. Y hoy, ¿qué más se ve? Me bailé la crepa. Se me sacudí, sacudí, sacudí. ¡Qué bonita! No, no sé general. No sé qué vamos a hacer hoy, pero vamos a hacer algo tranquilo porque es... ¿Qué es hoy? Jueves. Hoy es jueves. Pecho palomo. Pecho, sí, tengo un sentimiento extraño en mi hombro, ¿sí? ¿No es así, no? Pecho palomo. Pecho palomo. Esa es la canción de Vanilla, se la dedicamos. Bueno, ahorita que sepamos qué vamos a hacer, regresamos. Vean eso, pensamos que se estaba quemando la casa, pero no. Solo es luz. Es guapo. El hombre de negro. Voy a comprar un poco de alcohol, pero poco, es tranquila la salida, no crean que es como el cumpleaños de Scarlett. Y llegamos a la casa del amigo y José va a bajar las provisiones, así para que no se vean las marcas. El caldo de verruga. ¿Qué? El caldo de verruga. Es igual, ¿sabes? Cuéntanos. Cuéntanos. Yo te cuento. ¿Cuál es ese caldo? ¿De ibas a hacer una vulgaridad, ¿verdad? No. A ver, entonces. ¿Me vas a probar el caldo de verruga? ¿Tú sí? Yo. Sabe a verruga. Guacala. ¿No has probado una verruga? No. Pero suena asqueroso. Ahí vive su amigo. Sí, ¿verdad? Ahí vive. Yo creo que eras donde grabando casas ajenas. Too late. ¿Dónde está aquí? Miren, ahí va. Al vicio. No, José. Préstame mi encendedor. Nos vamos a morir. ¿Por qué tú? Porque estás cerca de mí y soy de fumar a pasiva. Son los que más sufrimos. ¿Y cuál es el plan? ¿Eh? Ahorita, no crean, ¿eh? Eso que acaba de tirar lo va a levantar. Pero cuando está conmigo no tira basura, ¿verdad que no? Uh-uh. Super clean. Vicio. ¿Por qué crees que es drogadicción? Hola. Es que es el dedo demasiado fuerte. Sí, sí, está muy fuerte. Él es Moe, alias Jorge, ¿sí, verdad? Sí. ¿Y tu novia? Adentro. ¿Por qué no sale? Porque pues, tiene patio. Ah, ¿es el patio? ¿Es el patio? Sí. Ah. Por ustedes. Ok. ¿Y si va a pasar? No. Es como que los trapitos se salen. Los trapitos sucios que inventan. ¿Te gusta jugar cartas? Sí. Londrinas. Una. Dos. Tres nidos. O sea, nada más le sumen aquel nido y hay un chingo ahí adentro. Pero no se ven. Yo aquí me estoy viendo como tres cabezas. Bueno, sí, la cabecita nomás. Ay, qué bonita. Una. Y la mejor botana de este planeta, Chetos Colmillo. Las amo. Vean. Fui al mercado. Hola, viajeros. Feliz sábado. Hoy
fuimos a comer con su abuelita y su familia y el Goyo. Y ahorita les enseño y ve. Ya vamos tarde. Ya vamos tarde. Y ahora vamos a el cine a ver la de Aladdin. Ahorita estaba dormidita y según yo ya estaba bien despierta y salimos y empezamos a grabar y pensé que era domingo. Es que fuimos a comer, me comí tres tostadas, dos de camarón y una de atún y me llené y me dio mucho sueño. Tres tostadas. ¿Tú qué comiste? Loco. O sea, fuimos a un restaurante de mariscos, exclusivamente de mariscos. Todos tenemos mariscos y José, arrachera. Burning arrachera. Y luego íbamos a llevar a Ángela a Aladdin, pero pues no está. Se fue a una party con su abuelita. Lástima, Ángela. Pero a la otra te llevamos. Está el thunder. Y está lloviendo. Bueno, estamos como en modo. Por eso, lluvias. ¿Viste el thunder o no? Sí, no sé qué voy a decir. Y ahorita vimos un thunder. Era un Pikachu. Diciendo Impact Trueno. ¿Cuál es la diferencia entre el Thunderbolt y el Thunder? Pues que el Thunderbolt es, lanza una bola de rayo. Pero no es Thunderbolt, es Thunderbolt. No sé, tú eres el experto Pokémon. Cuéntanos. Pues mira, según Pokémon el Thunder pega más que el Thunderbolt, pero el Thunder tiene más probabilidad de fallar. El Thunderbolt creo que es 100%. Pero igual no sé cuál es la diferencia en sí. Me imagino. A ver. Hijo de puta, pásale pues. ¿Qué te imaginas? El Thunder pega más porque es más trueno, ¿no? Hay más rayos que con el Thunderbolt. ¿Ustedes qué opinan? Coméntenos. ¿Por qué un Thunderbolt pega más que un Thunder? ¿Cuál es la diferencia? Ahí no está. ¿Cuál es la diferencia? Y así. Yo no sé. Pero si yo fuera un Pokémon, yo sería un Charmander. Que tiene una coleta con fuego. Gracias. Ajá. ¿Y te ayudó? ¿Te puedo haber ayudado? Sí, está muy oscuro. No sé si nos vean. Bueno, ¿tú qué serías? Dijo un Pokémon. Hemos tenido esta pregunta muchísimas veces. Pero nunca hemos practicado a ellos. Porque son casos de los dos. Ah, ya sé que se calderó con él. Sería. Si yo fuera un. O sea, José, si yo fuera un Pokémon, yo sería un legendario que nadie conoce porque son super strong. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tanto Pokémon que conocemos y ahí vas. A decir el que nadie conoce. Yo creo que sería algo como un Magikarp. Bueno, vamos a ver Aladdin. ¿Qué pedo? ¿Por qué tanta gente? Y ahorita venimos. Buenos días, viajeros. Ay, ayer no grabé, pero está súper padre la película de Aladdin. Vayan a verla. Pero véanla en inglés. Está más padre. Porque Will Smith canta y así. Se las recomiendo. Ella es modelo. Y estamos ahorita en el Paseo Colón con Valerie, paseando el monstruo. Al monstruo pelón. La rata. Bebé. Crepes. Hot
coche hermocha. Coche hermocha. Y ya. Más tarde vamos a ir a comprar mandado. La actividad favorita de José. Dejen, les enseño. Está padre porque está haciendo ahí sol. Y si no te dejan agarrarle a nadie. Y no te tardes porque estoy de nervios. ¿A dónde fue, Ogui? Me baño. En lugar de acompañarme. Y acá la tía, mala influencia, solapadora, pues sí, la tiene cargando. Toda desparramada ya. Pinche crepa. Jenny, porque está sombreada, airecito. Mira, mira, ya no voy a feliz. Hola, viajeros, estoy con Rami. Venimos a su actividad favorita de todo el mundo mundial, que es comprar mandado. Hice una lista, así que espero que nos salga tan cara como otra. Casi todo el tiempo en celular. Pues fueron como 1,000 pesos. O sea, decía 800, pero fueron 1,000. En eso que se ven en el carrito, que es bien poquito. Pobre al súper. Pero ni modo. Viajeros, ya llegamos a la casa. Vamos a cenar. Y esto es todo por este vlog. Si les gustó, denle a like, suscríbanse, déjenos sus comentarios, activen la campanita. ¡Tarán, tarán, tarán! Y nos vemos en el próximo. Que tengan una excelente vida. Bye.